fuori si pensare nel bailoteo. Cada uno, agarra su Chamberlain. Viene el servicio, viene el arquero. Ahí estaba Nahuel Guzmán queriendo remate, saca. Viene defensa y aquí viene el arranque. Vaya arquero, tírale, tírale. Vean, Nahuel cómo llegó. Llegó a la media cancha, la gente se emociona. Sigue corriendo Nahuel, la tiene mucho. Pero para el Chaca, ya regresó el arquero. Qué bien trabajó el arquero en media cancha. Chaca, Chaca, diagonal batón, no. Diagonal batón, empújela. ¡Del Jaguar! ¡Gol! ¡Armenteros! El de Luis Guillén, en Argentina, llega y le mete el segundo clavo al ataúd del Tigre en 900 juegos del Tuca. ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! La verdad que no hay otra manera. L'ultima jugada è finita, che è gran jugada, questa sì che è una gran jugada, y esperando, se le hace, y le da, muchas gracias, eso es su fútbol. Sí, totalmente descompuesto el equipo del Tigres, pero que hay que resaltar a dos. Uno, Armenteros, que es el que inicia el contragolpe, después le cometen falta, se va sobre el árbitro para reclamarle la falta, pero este número 24 que se agarra en las redes, el Chaca Rodríguez, que hace una extraordinaria jugada por la derecha, ya lo mencionabas, perro, el nivel de jugador que es este. Chaca Rodríguez hace la, excelente la jugada y luego tiene para elegir a quién de los dos compañeros le puede dar la pelota. Se acabó. Tiene el silbatazo del árbitro, el señor Roberto Ríos. Señoras y señores, el Jaguar rugió más en el volcán y ganó su primer partido como visitante. Y ahora vamos a presentar al MVP Knowles, el jugador más valioso. Es este hombre, Bruno Pires, el brasileño, defendiendo atrás, haciendo el primero, haciendo un doble trabajo, haciendo el gol y excelso trabajo defensivo. Así que el Jaguar rugió dos veces y el Tigre se quedó agónico. Regresamos.